hecho a lo largo de estos días de, yo diría, experiencias, yo le llamaría así, ¿no? Eh, vamos a hablar de vidas de santos y ya habíamos hablado ayer y anteayer de eh, este gran santo, San Nectarios de Egina. Obviamente les pido perdón, pues en su momento leyendo y emocionándome por la vida de este santo, hoy eh, creo que será menos la emoción, <laughs> no porque sea menos el santo no, pero verdaderamente va a ser una experiencia distinta. Eh, vamos a comparar la realidad de dos santos distintos eh, en su realidad, aunque vivieron en épocas eh, muy similares o, o, o en épocas cercanas en eh, referente a, a fechas ¿no? entonces eh, vamos a hablar hoy sobre San Juan de Kronstadt el nombre kronstadt eh, pertenece a una ciudad al norte de rusia. yo diría casi más cercana con el inicio de lo que es suecia y noruega. no, en esta región ahí hay una ciudad báltica que se llama kronstadt. es una isla primero y luego una parte no de, de, de tierra. y kronstadt, eh, evidentemente, es un nombre tomado del alemán Stadt Alem, eh, es Estado eh, Kron es Corona Kronstadt eh, eh, y evidentemente es una ciudad eh, muy antigua cerca de San Petersburgo, una antigua ca capital también eh, rusa, que eh, fue afectada terriblemente cuando fue la revolución bolchevique. Pero este santo es anterior. Anterior a la Revolución Bolchevique, de hecho muere diez años antes de la Revolución Bolchevique. Pero eh, vamos a ver un poquito la vida de San Juan de Kronstadt, no un gran sacerdote. Saludos a mi querida Verónica Rodas, también, a Jesús Morales, que el Señor les bendiga. Un abrazo allá a México, que es una tierra que quiero mucho también, y que, que Dios les bendiga. Ya irán entrando también los, los brasileros, que, que son los padres queridos también que están por allá. Así que estaremos en contacto. Bien, vamos entonces a comenzar. Buenas tardes, mi querida Lolita. Qué gusto verla también. Eh, qué, qué gusto verla también. Si vale la pena esta aclaración, gracias, me, me aclaran. Que está, es estado, obviamente, ¿sí? y es corona, el estado corona, digámoslo así. No coronavirus, pero es Kronstadt. Entonces, vamos a, a iniciar la vida de San Juan, de Kronstadt. Nuestro santo y virtuoso Padre Juan, el milagroso de Kronstadt. Nació el 19 de octubre de 1829 en una villa del distrito de Pinesh, en la provincia de Arkhangelsk, es decir, de los Arcángeles, localizada en el lejano norte de Rusia. De una familia de un pobre hombre de campo, un hombre sencillo, un hombre simple, no porque sea de campo es malo, sino explicamos y contamos de dónde era su origen. Eh, su papá era lector, lector de la iglesia, hacía las lecturas durante los servicios y se llamaba ser, eh, de familia el apellido de familia era Sergiev, Sergiev, ¿no? Y su esposa Theodora. El recién nacido Juanito, como le vamos a llamar, era muy débil y enfermizo tanto que sus padres se apresuraron a bautizarlo, no vaya a ser que se muera y le pusieron el nombre de Juan, que eh, algo interesante para los que no conocen, muchas veces el nombre Juan es lo mismo que Iván. Nosotros decimos Iván, es eh, la forma rusa de escribir Juan, ¿no? Y, y evidentemente Juan es lo mismo que Iván, ¿no? Y le pusieron el nombre de eh, Juan recordando a San Juan de Rila, San Juan de Rila, que fue un gran santo también. Y claro, como este niño nació el día de la celebración de la fiesta de este santo, se le puso ese nombre. Esto era una costumbre antigua también en la iglesia occidental que dependía de cuándo uno nacía y ahí le ponían el nombre de ese santo, ¿no? Después se ha perdido esto y hoy en día le ponen el nombre de del paquete de galletas en algunos casos, ¿no? Pero bueno, muy pronto después de su bautismo, el pequeño Juan empezó a mejorar su salud, aunque era muy débil, pero gracias al santo bautismo, sus piadosos padres, que eran muy creyentes, atribuyeron esto a la gracia adquirida por el bautismo. Y empezaron entonces esos papás con particular celo a dirigir la mente y los sentimientos hacia Dios de este niño, entrenándolo en la oración mientras estaban en casa y llevándolo a la iglesia desde temprana edad. Miren qué diferencia y qué pena decirlo con los padres de hoy, los papás de hoy eh, verdaderamente es, es triste, pero más bien eh, no, no les llevemos a la iglesia, se vaya a aburrir, no vaya a ser que más bien se asuste, no, esto, y, y es triste, pero muchos padres más bien son los causantes de alejar a los hijos de la iglesia. ¿no? Y, y más bien este niño fue llevado siempre a eh, conocer las cosas de Dios. Saludos a mi querida Svitlana, esvieta, como se dice también. En ruso o en ucraniano, ¿no? Eh, que significa luz, luminosa, es, es vieta, ¿no? Svetlana. Un saludo a ella también. Y dice, Joan lo llaman, lo laman. No sé si, si es Joan ¿no? o es Iván. Joan, que es la, la fórmula, la forma rusa, ¿no? Entonces, continuamos eh, con la vida de nuestro querido Joan Konstansky. Juan de Kronstadt, y dice que viviendo en circunstancias difíciles y en extrema pobreza, el muchacho tempranamente se familiarizó, se acostumbró a la privación, al dolor, a las lágrimas y al sufrimiento. Eh, en una familia con dificultades, imagínense, pues prácticamente en muchos casos eh, es lo que, lo que se vive, eso es lo que se alimenta a la persona diariamente. Y eso tristemente, pues de alguna forma hizo que este niño se vuelva un poco serio, callado, muy reservado, reflexivo. Sin embargo, él eh, se volvió muy simpático y muy alegre, pero con los pobres particularmente, seguramente porque se sentía identificado. Y cuando él encontraba a alguien que era todavía más pobre que él y con más... Eh, dificultad, él no tenía problema de relacionarse con esas personas, ¿no? Y obviamente no era un niño, por lo que se sabe, por su historia, que se dedique mucho a los juegos infantiles, etcétera, sino que era más bien serio y mantenía un recuerdo siempre de las cosas de Dios en su corazón. Amaba mucho la naturaleza y él eh, tenía mucha ternura y admiración por las cosas creadas por Dios, eh, ver las cosas hermosas que Dios había creado. Esto es lo que sabemos de sus biógrafos, de los que estudiaron y analizaron la vida de Joan Kronstansky. Y eh, a la edad de seis años, Juan empezó a leer y a escribir con la ayuda de su papá, pero no le fue fácil, eh, aunque esto le molestaba un poco. Lo acercó mucho más a la oración cuando él se dio cuenta de que, de que no podía. En lugar de desesperarse, este niño, en lugar de tener una actitud agresiva o de más bien rechazar, como pasa con muchos niños de hoy, que, ay, no puedo matemáticas, o no puedo inglés, o no puedo, no, no, no me gusta, y ya le, le cogen odio, él más bien volvió sus ojos a Dios, pidiéndole ayuda. Y cuando su padre pudo recolectar algunos ahorros, lo mandó a la escuela parroquial de Arkhangelsk, y allí Juan siguió, sintió rápidamente soledad y falta de ayuda, porque ya no estaba con sus papás, ¿no? Eh, eh, hay que recordar que en esas épocas y hasta hace poco yo diría, porque me atrevo a decir que hasta 1950, 1960, muchas personas eh, había la costumbre de enviarles a un sitio donde estudien siendo muy niños. Así que muchísima gente todavía puede entender esto de lo que es separarse de sus papás o de su familia para ir a estudiar. Había lo que antes se llamaban internados. Ahora ya no existe mucho ese sistema, más bien es, es muy extraño y más bien se considera algo negativo. Pero ¿qué es lo que pasó con este niño? Que, que se fue a estudiar, pero encontró más bien consuelo, paz y alegría en la oración. Y por lo tanto él oraba muy seguido y fervientemente pidiendo la ayuda de Dios. Después de una fervorosa oración una noche, el niño fue profundamente conmocionado porque dice que como si una cortina hubiera caído de sus ojos y de su mente, se volvió de pronto luminoso y un alma muy alegre. Es decir, este niño sufría porque no entendía muchas veces las cosas que le enseñaban y, y tenía dificultad para aprender. Sin embargo, él oró oró a Dios humildemente, le pidió que le ayude y de pronto dice que sucedió. El profesor y la lección que tuvo ese día de pronto aparecieron claramente en su mente y hasta recordaba las cosas que le había dicho el profesor. Y ya estaba amaneciendo cuando saltó de su cama, él fue hacia los libros y sorpresa, empezó a leer mucho mejor, ya no se trababa ya no le pasaba que no entendía, sino que de pronto entendía todo y lo recordaba muy bien. Desde entonces, nuestro querido Juan era capaz de estudiar perfectamente, se volvió uno de los mejores alumnos del colegio y fue el primero en realizar los estudios en el seminario de Arkangelsk y fue aceptado para estudiar con una beca completa en la Academia de Teología de San Petersburgo. Así que nuestro querido jovencito, de ser un niño que aparentemente tenía traumas, como dirían hoy en día, o dificultades para aprender, eh, pidiendo a Dios humildemente y más bien aprendiendo de sus papás, recordando hacer oraciones y pidiéndole a Dios con humildad, consiguió un don, un don especial de Dios para poder continuar sus estudios. Así que... Eh, decidió y recibió esta beca de estudiar en la Academia de Teología, es decir, para ser sacerdote, y mientras estudiaba en el seminario, le vino un dolor muy grande. Perdió a su papá, a quien él había amado muchísimo. Y obviamente él amaba mucho a su anciana madre, ya era mayor a quien él no quiso abandonar en su estado de viuda y sin recursos. Así que con mucha tristeza y mucha pena tuvo que dejar el seminario. Imagínense que él tenía incluso esa bolsa de estudio. Él dijo, no, voy a, a rechazar a todo y más bien me voy a la iglesia a ayudar como diácono, como lector, pero quedarme siempre cerca de mi mamá. Sin embargo, miren qué madre tan hermosa. Ella, la mamá, no permitió que su hijo se vea privado de una mejor educación e insistió que siga en la academia. Así que esa mamá, una mamá valerosa, una mamá heroica, que prácticamente incluso también prefirió eh, seguir pobre antes que su hijo pierda una oportunidad, hay que decir muy tristemente, eh, hoy en día, claro, no muchos hijos piensan hoy en día en los papás con mucha pena hay que decirlo, pero eh, también hay que decirlo que a veces hay padres que referente a las cosas de Dios, eh, no les importa quitarles la vocación o la posibilidad de servir a Dios, porque enseguida hay papás o mamás o, o personas que dicen, pero es que yo me voy a quedar solo y prefieren que sacrifique ese hijo a veces las oportunidades de su vida más que seguir a Dios. Sin embargo, miren, este muchacho él aceptó y al poco tiempo como estudiante encontró trabajo en la oficina de administración del mismo seminario. Y así que ganaba un dinerito por poder hacer cosas de administración y le mandaba a su mamá. Y por lo tanto, ella nunca dejó de recibir los cuidados de su hijo Juan con alguna ayudita. Mientras estudiaba en la academia Juan tenía una natural y devota inclinación al trabajo misionero, ya sea en Siberia, que era una región difícil de acceder en Rusia, o pensaba en la posibilidad de ir a Norteamérica. Vieran eh, es muy interesante ver la historia de cómo comenzó la iglesia ortodoxa desde Alaska, porque hubieron misioneros que vinieron por el estrecho de Bering, cruzaron a, Ale, a, a Alaska, de Alaska fueron al Canadá y del Canadá a los Estados Unidos. Así comenzó la Iglesia Ortodoxa desarrollando su trabajo apostólico en lo que hoy en día llamamos pues Alaska, Canadá y Estados Unidos. Ahí hay un gran santo también de esta época que se llamaba San Germán, con H. German, German de Alaska. Un saludo cariñoso a Nibes Cusímano allá en Roma y a mi querida Paola Zambrano mi querida georgiana que eh, está en Guayaquil así que continuamos continuamos con la vida de San Juan de Kronstadt así que en él nació esa idea de quizás podría ser misionero pero la providencia de Dios es decir lo que Dios manda sobre una persona él fue llamado a otro tipo de actividad espiritual. Mientras un día caminaba por el jardín de la academia, él estaba pensando en qué puede ser su servicio a la iglesia de Cristo, y dice que después de regresar al, a la casa donde él vivía, se durmió y soñó donde él se veía que él ya era sacerdote, pero él estaba sirviendo en una catedral que él no conocía esa catedral, pero él sabía, sabía en ese sueño que era la catedral de San Andrés en Kronstadt. Él nunca había estado ahí, pero lo soñó y tomó seriamente ese sueño, lo tomó delante de Dios, pero en definitiva no conocía ni sabía, dijo, a lo mejor esa es la señal de Dios. En 1855, Juan Serguiev, así era el nombre de él, el nombre civil, terminó sus estudios en la academia y recibió el ofrecimiento de casarse con la hija del arcipreste de la Catedral de San Andrés de Kronstadt, que se llamaba Elizabeth. Así que imagínense qué gracioso esto, eh, viendo las cualidades que el muchacho tenía, muchos sacerdotes, esto es esto muy típico de una sociedad en donde ya la Iglesia Ortodoxa se ha desarrollado, ¿no? Entonces es lógico que el arcipreste, que era la cabeza de la catedral, de la administración de la catedral, habrá visto que entre los seminaristas había un muchacho que era virtuoso, bueno, buen estudiante, etc. Así que él le ofrece la mano de su hija. Y vean, ni siquiera le conocía. Sin embargo, eh, él, el mismo sacerdote, también le ofrece además el ser sacerdote en la catedral donde él administraba. Vale la pena eso aclarar, porque eh, verdaderamente no es una cosa que exista hoy en día, pero era lo que en esa época se, se, se era, era común, no se concebía, era bastante eh, generalizado. ¿No? Los mismos sacerdotes que tenían hijos o hijas estaban mirando quién conviene para que sea un buen sacerdote. ¿no? Así que eh, esto lo, lo vemos como un, un caso excepcional. Dice Svitlana Majiboroda, Iván es nombre civil. A los de la iglesia suelen, suelen llamar Joan Kronstadsky. Ok, le agradecemos a Svitlana también sus aclaraciones. Como yo no conozco el ruso y soy ignorante del ruso, pues ella que habla perfectamente ruso, pues no, nos lo aclara. Muchas gracias en esto, mi querida Svitlana. Y Madre Mariamne nos manda unas lindas flores para que animemos esta lectura de la vida de hoy. Así que continuamos. Gracias. El 12 de diciembre de 1855, nuestro querido Joan Juan. Fue ordenado sacerdote. Cuando por primera vez fue a la Catedral de San Andrés y haciendo sacerdote, se detuvo en el umbral sorprendido. Era exactamente la misma iglesia que había visto en sus sueños. Toda la actividad pastoral en la vida del padre Juan se centró en Kronstadt, así que su apellido Sergiev se olvidaron y por lo tanto le comenzaron a llamar de Kronstadt y él mismo incluso comenzó a firmar con este nuevo nombre. El matrimonio del padre Juan, que es un estado usualmente eh, que existe en la iglesia ortodoxa, creo que todos saben que en la iglesia ortodoxa existe clero blanco, que son casados, y clero negro. Normalmente lo lógico es que estén casados antes, ¿verdad? Y en este caso, evidentemente, eh, el padre Juan se casó antes de ser sacerdote. Así que eh, es muy importante esto de que debemos comprender que eso es normal. Hay sacerdotes casados en la iglesia ortodoxa. Hay también clero negro, que somos algunos, que en cambio somos monjes, ¿no? Hemos optado por no casarnos, igual que las monjas que no son casadas, que son personas consagradas a Dios. En el caso del padre Juan, él, aunque se casó, él no consumó su matrimonio. Es decir, nosotros sabemos que entre él y Elizabeth, desde el primer día, ¿no?, eh, tomaron la decisión. Y dice que y le dijo de esta forma a Elizabeth: Vamos tú y yo juntos y consagremos nuestro matrimonio. Y nosotros mismos al servicio de Dios. Y así es como ella aceptó de muy buena manera, permaneciendo durante toda su vida castos, viviendo entre ellos como hermano y hermana. Interesante, no es un caso común, no es algo que pasa siempre, pero ellos lo decidieron y es una decisión personal de ellos. Vamos a comenzar a ver algunas imágenes de nuestro querido santo de hoy. Aquí tenemos eh, a San Juan de Kronstadt, ya sacerdote, ya él estaba incluso premiado. Algunos van a ver que eh, utiliza dos cruces, ¿no? Y utiliza dos cruces, ¿por qué? Porque eh, en la tradición o en la costumbre rusa, eh, cuando un sacerdote no solamente dirige una iglesia, sino que además construye, es muy trabajador, eh, se le reconoce. Y se le coloca una segunda cruz más enjollada. Y la primera cruz que es simple, y luego se le coloca una segunda cruz como enjollada. Eso es un reconocimiento al trabajo que ese sacerdote había desempeñado. Ahora, a pesar de que el padre Juan decía que él no llevaba una vida ascética, lo decía por humildad, él se dedicó todas sus labores hacia los demás. Y aunque estaba dedicado a los demás todo el día a ayudar a una persona y a otra y a otra, sin embargo, él fue un gran aseta. Y sin tomar en cuenta todas sus labores espirituales que también tenía, él nunca dejó la oración y el ayuno. Él escribió un hermoso diario eh, que se llamó Mi vida en Cristo. Después, cuando él ya después que murió... Eh, se quiso publicar eso, no es que él haya querido publicar, él dejó eso grabado para su propia vida, era su diario privado. Sin embargo, en ese diario nosotros podemos ver que se testifica su lucha ascética con esa guerra invisible de los pensamientos que ya habíamos visto con los Santos Padres, nos advierten que para todos los verdaderos cristianos era necesario y es necesario siempre luchar. Él se impuso, por ejemplo, la regla del estricto ayuno. Cuando la iglesia manda ayunar, él ayunaba radicalmente. Y asimismo, él se impuso como regla el celebrar todos los días la divina liturgia. Eso no es común en la iglesia ortodoxa. ¿Por qué? Porque un sacerdote casado muchas veces tiene que trabajar en el mundo o debe desarrollar algún otro trabajo, pues él dijo: Voy a dedicarme exclusivamente a las cosas de Dios. Aquí tenemos otra fotografía, pero en cambio en esta fotografía eh, se ha hecho unos arreglos. Ustedes saben que hoy en día hay nuevos programas y, y cosas para poder retocar fotografías. Así que esta fotografía la han colorido. ¿No? Y la han colorido para que se pueda ver y, y un poco más como lo veríamos hoy en día, porque a veces en blanco y negro se pierde un poco el sentido de valorar ciertas cosas. Así que aquí tenemos a nuestro querido Juan de Kronstra, ¿no? Eh, a full color, digámoslo así. En su acercamiento a la comunidad inicial, el padre Juan se dio cuenta de que no era menos desinteresada y menos productiva que en las tierras paganas que él soñaba irse de misionero. Eh, él se dio cuenta que en la Rusia de ese entonces ya había esa incredulidad, la heterodoxia, es decir, no seguir las normas ortodoxas e incluso el sectarismo, sin mencionar ya la indiferencia por la religión que comenzó a crecer en este sector de Kronstadt, porque como era un lugar de exilio de la capital, mucha gente que salía de Moscú o de San Petersburgo, porque en ese entonces la capital estaba en San Petersburgo, mucha gente rechazada iba hacia este sector. Y tristemente también había mucha gente depravada, gente eh, pecadora con muchas cosas, porque además hay que recordar de que esto es un puerto. Así que había mucha gente pobre. Asinada en casuchas que muchas veces salían a beber y a pedir limosna, tenemos que decir eh, con mucha pena en el pueblo de, en, en los pueblos de Rusia durante esta época eh, existió una gran cantidad de alcoholismo, mucho alcoholismo que evidentemente traía todo género de situaciones eh, comenzando por la agresividad no eh, familiar los problemas internos y todo lo que deriva de todo eso. En las noches se cuenta que no había lugares ni calles seguras por donde caminar, porque se corría el riesgo de ser asaltado por ladrones. Así que nuestro gran pastor, lleno de espíritu el genuino amor cristiano, volcó su atención a la gente caída y despreciada por todos. Él empezó a trabajar en ir a las chozas eh, donde vivía esta gente todos los días, conversaba con ellos, los consolaba, cuidaba de los enfermos, y sobre todo, una de las cosas que nuestro querido San Juan de Cronstadt tuvo como un gesto particular, comenzó a ayudar económicamente distribuyendo todo lo que tenía. Y en este sentido quiero eh, aclarar un, un detalle en esta época ya el estado como tenía re reconocida la iglesia como iglesia estatal oficial recibían un sueldo un salario y ser un sacerdote de una catedral donde habían varios sacerdotes y donde trabajaban muy fuertemente con muchísimos fieles yo diría con miles de fieles no él recibía un sueldo que le permitía mantener su casa, su esposa y sus hijos. Esto el Estado, Rusia, podía en ese entonces hacerlo y lo hacía así. Pero ¿qué pasa? Que él como quedó con su mujer en que iban a vivir en una vida evangélica totalmente entregada, él le dijo, mira hijita, vamos a vivir en pobreza total como si no tuviéramos nada. Así que él agarraba ese sueldo y lo gastaba directamente en ayudar a los pobres, nada más. Y todo lo que recibía de cualquier persona que de buena voluntad le daba, él comenzó a regalarlo a la gente. Así que tenemos a nuestro querido Juan de Kronstadt, aquí vemos eh, junto con familiares y amigos de él, eh, la mujer que está justamente detrás de él es su esposa. Elizabeth. Esta es una foto ya eh, posterior, ¿no? Y vamos directamente a continuar con esta historia, ¿no? Eh, estos va vagabundos de Kronstadt, que eran la escoria de la sociedad, a quienes el padre Juan, movido por la fuerza de su amor y compasión, les devolvió la imagen humana que habían perdido. Eran, eh, qué pena tener que usar este término, pero... Allá en, en Colombia, obviamente ya ahora es menos lo que dicen, pero eh, utilizan el término de desechable o descartable para ciertas personas cuando ya llegan a un estado donde ya no pertenecen ni siquiera al estrato. Allá en Colombia eh, existe, eh, tristemente yo diría, es un sistema propio del Estado. Eh, ellos colocan estratos en la sociedad. Y depende de dónde tú vivas, en qué estrato tú vivas, si eres de estrato 7, si eres de estrato 6, si eres de estrato eh, 5, así. Tienes un cierto nivel, una cierta garantía, eh, una cierta incluso seguridad. Pero conforme va bajando los estratos, dependiendo de las ciudades, y particularmente en el caso de Bogotá, de Medellín, no, tristemente hay sectores en donde verdaderamente son estrato 2, estrato 1, y algunos estratos cero, yo diría, porque son estos que les llaman así descartables. Así, a, estas, a este tipo de personas es a los que fue a ayudar eh, nuestro querido San Juan de Kronstadt. Y evidentemente él, eh, movido por la fuerza de su amor y de compasión, se preocupó mucho de eso, de devolver que la persona se sienta primero ser humano primero ser humano y luego, evidentemente, hijo de Dios. Y de esta manera es que eh, se iba revelando la santidad de este hombre, así fue percibida por los rusos. Un trabajo, trabajador cuenta con inusual calidez la historia de un caso de regeneración espiritual gracias al Padre Juan. Y, y esto está testimoniado en un escrito. Dice así, tenía 22 o 23 años en ese entonces. Ahora soy un hombre viejo, pero recuerdo bien la primera vez que vi al Batushka. Batushka es la palabra referente al padre, al padrecito, ¿no? Tenía mi familia, dos niños pequeños, yo trabajaba y me emborrachaba. Mi familia tenía hambre, mi esposa salía a pedir limosna y vivíamos en una covacha y una vez regresaba no tan borracho, vi al joven cura sentado allí sosteniendo en sus brazos a mi hijo y contándole algo afectuosamente. El niño escuchaba atento y me parecía que el cura tenía como esa imagen de Cristo bendiciendo a los niños. Yo quise hacerle daño porque pensaba que estaba con mi hijo sin mi permiso. Pero sus tiernos y penetrantes ojos del Batuska se fijaron en mí y me sentí avergonzado. Levanté mi mirada y sentí que él estaba mirando directo a mi alma. Empezó a hablarme y yo no me atreví a decirle nada. Él continuó y me decía que yo tengo un paraíso en mi pequeña choza, porque ahí hay niños y donde hay niños siempre hay amor y bienestar, y que yo no debía cambiar ese paraíso por la taberna y las calles. Él no me acusaba, no, no me acusaba. Él perdonaba todo, pero realmente era yo quien no tenía excusa. Él se fue y yo me senté y me quedé en silencio. No lloré, pero tenía un sentimiento dentro de mí mucho más fuerte que el llanto. Mi esposa estaba mirándome y fue así como, desde ese momento, me convertí en ser humano. Qué interesante. Muchas veces, queridos amigos, la palabra de Cristo no es necesario predicarla con fuerza, con ira, acusando de eres pecador o eres malo, sino reflexionando de que existe un mundo hermoso para vivir y que basta con que nosotros sepamos amar también de forma correcta ese es el verdadero evangelio es verdad que hoy en día y durante todos los dos mil años de la humanidad el ser humano es terco y su corazón es malo y muchas veces es necesario hacer llamadas fuertes y a veces hay que reclamar, y a veces hay que también señalar, y a veces también hay que denunciar, y a veces hay que sacudir cuando una persona tristemente no quiere entender. Pero este gran santo, San Juan de Kronstadt, logró hacer que la persona se revalorice. Este es un punto muy importante, porque es volver a retomar la imagen del ser humano, del hombre, en toda su integridad, en toda su realidad hermosa de ser humano, pero que le lleva a ser hijo de Dios. No solamente criatura, no solamente inteligente, no solamente un cuerpo con capacidades, sino además una trascendencia espiritual. Así que vamos a seguir viendo un poquito eh, esta realidad de nuestro querido Juan de Kronstadt. Aquí lo vemos, eh, tenía unos ojos penetrantes, ¿verdad? Unos ojos eh, bastante llamativos, yo diría. Y justamente aquí tenemos la frase: Yo soy malo para el inglés, me perdonan eh, en, mis, en mis ignorancias, ¿verdad? Pero um, saludos a mi querida Cintia, veo que ya entraste, que Dios te bendiga, ella está en. En, se me fue el nombre, casi digo Gilotepec Caray, en Tijuana, está en Tijuana, en, en México. Un saludo cariñoso a mi querida Cintia. Así que aquellos que, que, que tienen la habilidad, mi querida Moni, mi querida Casiane, de, de leer inglés y de traducir al inglés, yo les pido, tipen aquí la traducción de esta frase, ¿no? Dice: nunca confundas la persona formada a imagen de Dios, cuando el mal está en él. Porque el mal no es sino una desgracia, una enfermedad, eh, una, eh, la traducción sería devilness, eh, del diablo, una, una diabolicidad, vamos así. Pero en cada persona existe verdaderamente la esencia que es la imagen de Dios. Y esto permanece, se mantiene en él, aunque tenga esa deformación, esa falta de, esa desfiguración, digámoslo así, aunque creo que no es español decir desfiguración. Así que si me ayudan tipeando eh, la traducción, así lo repitan eh, quienes conocen ya del English, ¿no? De todas maneras, eh, quiero volver a ese tema. Es importante. Entender que él trabajaba por esta idea de que el ser humano debe volver a su naturaleza original y volviendo a su naturaleza original va a lograr captar lo que es la vida espiritual. Y eso es lo que hemos estado hablando a lo largo de todos estos días. Hemos hablado de espiritualidad profunda, pero nunca en la Iglesia Ortodoxa la espiritualidad está sacada de contexto y se vuelve una persona menos humana. No, en la ortodoxia hay verdaderamente un sentimiento de humanidad muy profundo. Por lo tanto, este inusual trabajo pastoral del joven sacerdote Juan levantó enseguida críticas desfavorables e incluso ataques de todo tipo, ¿eh? Ya nos acordamos lo que hemos visto ayer y anteayer con la vida de San Nectarios de Egina, ¿no? Eh, el famoso Atanasio, su nombre civil, ¿no? Pues vean, también pasa lo mismo. Por mucho tiempo la gente no percibía la sinceridad de sus sentimientos, y se burlaban de él, lo calumniaban, tanto verbalmente, delante de él, insultándolo, como por escrito, hasta le mandaban cartas para insultarle. Hoy en día esas cartas se llaman emails, ¿no? <laughs> que también las recibimos con todo gusto, ¿no? Pero vean lo que pasaba ya en ese entonces. Le decían que él era un tonto, un tonto. Una vez, imagínense que ya comienzan las maldades, como hemos visto en la vida de San Nectarios, ahora en la vida de San Juan de Crosley. Una vez las autoridades diocesanas, es decir, de la curia de la iglesia, llegaron a prohibir pagarle el salario. Saben por qué? Porque decidieron no darle el, el sueldo que él se merecía, porque se enteraron que en cuanto llegaba a sus manos, él lo distribuía a los vagabundos y repartía hasta el último centavo. Así que ellos lo llamaron y le pidieron explicaciones. Pero el padre Juan valientemente evadió todos esos malos juicios, esas burlas, y no cambió su manera de proceder ni dio gusto a los que le atacaban. Con la ayuda de Dios, él venció todas las críticas que le persiguieron durante los primeros años de su ministerio, pero más tarde... Toda esta gente terminó dándose cuenta que era un fiel seguidor de Cristo y lo reconocieron como un genuino pastor que daba su vida por el rebaño. Y esta es la frase que él dice también en otra parte de sus escritos: Debemos amar a cada hombre aunque fuere un pecador empedernido. Qué duro, qué difícil, ¿no? Debemos amar a cada hombre aunque fuere un pecador empedernido. No hay razón para confundir al hombre que es imagen de Dios con la maldad que puede haber dentro de él. Y con esta actitud es que fue ganándose y renovando con la fuerza del amor compasivo y paternal. Con el tiempo se reveló en el Padre Juan, además, un don extraordinario. ¿Cuál será ese don extraordinario? ¿Eh? El don extraordinario será el de hacer milagros. Así que comenzamos un nuevo periodo en la misma vida de San Juan. San Juan de Kronstadt se dedicó a atender a los pobres, pero de pronto apareció un don, una cosa extraordinaria en la vida de él, que fue comenzar a hacer milagros. ¿Y hacer milagros cómo? Extraordinariamente, sino, no, no, no. muy sencillo. Y esto es algo que nos diferencia con. Otros grupos cristianos que a veces eh, obran o actúan de una forma que yo llamaría un poco estrambótica un poco llamativa etcétera en la iglesia ortodoxa no existe eh, como ustedes saben muy bien ningún movimiento carismático ninguna cosa así extraña no eh, dios obra nosotros creemos de una forma silenciosa silenciosa y Bastaba con que alguien le mande una carta a él con el nombre y con lo que pedía y él oraba. Él simplemente recibía, leía la carta y ya estaba orando por esa persona. O le pasaban un papelito con el nombre. O venía una persona que no necesitaba ni siquiera decir que estaba enfermo y, esta, y, el, y el sacerdote le hacía la señal de la cruz o le ponía la mano sin esos aspavientos como si fuera eh, que está lanzando rayos suan suan no 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 en silencio poniendo la manito tocándole en la frente no a una persona sin aspavientos en eso esto es algo muy propio de la iglesia ortodoxa en la iglesia ortodoxa no hay aspavientos y hay un actuar muy sencillo. Y ahí recibe la bendición de Dios. Quiero agradecerle a mi querida eh, Casiane, que ya me tradujo el término, la imagen, y voy a volver a poner la imagen para que podamos... Eh, ah, no me permite. Sí, sí. Vamos a ver. Vamos a poner la imagen para poder eh, decir lo que decía en esa imagen. Aquí está. Nunca confundir a la persona formada a imagen de Dios con la maldad que se encuentra dentro de ella, porque la maldad es un infortunio fortuito, una enfermedad, un ensueño diabólico, pero la esencia misma de la persona es la imagen de Dios y esto permanece en ella a pesar de cada desfiguración. ¿No les parece una frase extraordinaria? Qué bonito, ¿verdad? Así que bueno, un, un saludo también a Alicia Novoa, que pues saluda también a todos nosotros. Así que continúa entonces con la vida de San Juan de Cronza. Muchas veces eh, podríamos decir que es eh, imposible enumerar todos los milagros obrados por Juan de Crostadt. Y yo podría decir de que muchas veces en nuestra mente uno se olvida de las manifestaciones del poder de Dios. Sin embargo, pese a ello, muchos de los milagros de esa época fueron escritos y otros fueron recordados más tarde. El registro exacto de la historia del primer milagro del padre Juan ha sido preservado y este relato ha sido hecho con gran humildad. Así que eh, le ruego que lo escuchen con, con atención. Una persona en Kronstadt se enfermó, empieza así el relato, y me pidieron que la ayude con mis oraciones. Quien está relatando esto es el mismo Padre Juan. En ese tiempo yo ya tenía por hábito no rehusarme a los pedidos de nadie. Quien le pide algo, enseguida él lo hacía. Y empecé a orar y a encomendar al paciente a las manos de Dios, rogando al Señor que cumpla su santa voluntad para esta persona. Pero inesperadamente, una ancianita, quien ya conocía desde hace algún tiempo, vino donde mí. Ella era una mujer temerosa de Dios y con una fe muy profunda, que había llevado una vida muy cristiana y correcta, terminó sus días en esta tierra con mucha reverencia y en manos de Dios. Vino donde mí y me pidió insistentemente que rece por la recuperación de esa persona que estaba enferma. Recuerdo que casi llegó a asustarme. ¿Cómo puedo yo, pensé, tener ese atrevimiento? La mujer tenía una fe muy fuerte y mis oraciones eran insistentes, pero yo confesé mi incapacidad y mi pecado y reconocí la voluntad de Dios en ese asunto y empecé a pedir la recuperación de la persona enferma. Es decir, él se sentía incapaz. El Señor derramó su misericordia en él y le restauró la salud. Y le di gracias a Dios por esta gracia. En otra ocasión hubo una repetición de la sanación a través de mis oraciones. Entonces, inmediatamente reconocí la voluntad de Dios en estas dos circunstancias. Y era que siempre yo debo orar por aquellos que me lo pidieran. Y así fue. Por las oraciones de San Juan una multitud de maravillosos milagros fueron realizados y hasta el día de hoy siguen realizándose muchísimos milagros gracias a el obrar de él. Aquí tenemos una fotografía bastante bien lograda yo me atrevería a decir de que es un santo que tiene muy bonitas fotos de él, porque verdaderamente él se dejaba tomar fotos, porque en ese entonces era uh, algo bastante nuevo, moderno, yo diría, ¿no? Y con esto quedaba la imagen que él no lo hacía en ningún momento por vanidad, sino para que sea conocida la obra de Dios. Nos dice Esvitlana, eh, le escribían muchas cartas pidiendo bendición, oración y ayuda. Él solo al coger en sus manos sabía el texto sin leer. Gracias, Esvitlana. Y Raúl Castillo también un saludo cariñoso que se une a nosotros también en esta tarde. Así que vamos a continuar con esto. Eh, una mujer que había sufrido posesión diabólica por muchos años fue llevada al padre Juan en estado de inconsciencia. En unos momentos estuvo completamente curada por él y restaurada a la condición de una mujer totalmente sana. Igualmente, un ciego recuperó su vista delante de muchas otras personas y el artista sibotovsky describió una milagrosa lluvia que se dio gracias a las oraciones del padre Juan eh, en un lugar que estaba amenazado por la sequía y mientras hubo un inmenso incendio forestal. Comenzó, a, vean cómo en las noticias hasta el día de hoy, en regiones también eh, de Europa, se dan grandes incendios forestales y no pueden en ningún momento las autoridades ni siquiera apagar, ni con los medios que hoy en día son medios modernos aviones etcétera para, para llevar el agua no él con sus oraciones logró que haya una lluvia y con esto que se apague ese incendio el padre juan curó por el poder de sus oraciones no sólo a personas ortodoxas sino también a musulmanes y a judíos y a extranjeros este gran regalo de obrar milagros fue recompensa de la vida ascética que él tenía. Él tenía una oración persistente, ayuno y amor desinteresado por el prójimo y por Dios. Así que en toda Rusia comenzaron a conocer enseguida estos milagros. Cada día cientos de personas llegaban a Kronstadt haciendo esfuerzos para ver al Padre Juan y para poder recibir su ayuda. Aquí tenemos otra linda foto junto a su esposa, Elizabeth. Y eh, el mayor número de cartas o telegramas eran recibidas por él, tanto que la oficina de correos de Kronstadt tuvo que abrir una sección especial solo para su correspondencia. Junto con las cartas telegramas también comenzaron a llegar grandes cantidades de dinero. Imagínense, ¿por qué? Porque en la idea de muchos de estos rusos de ese entonces, sobre todo aquellos que eran pudientes, ¿no? evidentemente querían recompensar, dar algo gracias a estas, estos milagros. Obviamente el santo, muy interesante, cuando él veía que había mala intención en el corazón o que el dinero del cual le querían dar era un dinero sucio, no era un dinero... Él no recibía. Pero en cambio, de pronto, alguna persona de corazón le venía y le entregaba algo, él lo tomaba, pero en cuanto lo tomaba, inmediatamente, sin saber muchas veces, a veces dicen, los relatos dicen que él recibía un sobre donde dentro habían colocado dinero. Y cuentan del caso de un hombre que le llevó 100 rublos, que en ese entonces era mucha plata. Y dicen que le entregó un sobre y él inmediatamente, mientras estaba con una persona y otra, porque le habían personas enfermas y tal, inmediatamente agarró el sobre y se lo pasó y se lo dio a un pobre que le estaba pidiendo. Así que este hombre que le dio el sobre le dice, Batushka, Batushka, ahí iban 100 rublos, harta plata, ¿no? Qué bueno, gran bendición para él. Y le dio al otro. Y siguió como que nada. Exactamente igual, ese obrar generoso del corazón de Juan de Kronstadt se repitió muchísimas veces, muchísimas veces. Vamos a ver, aquí, ok, ya vimos esta, vamos a esta y vamos a esta. Aquí tenemos a Juan de Kronstadt rodeado. Y miren cómo esta fotografía dice mucho, dice mucho. Tienen a Juan de Kronstadt rodeado de gente aquí en la parte de arriba que se notan muy elegantes, muy bien puestos, ¿no? Y abajo de él, personas pobres y una de esas personas le está extendiendo la mano pidiendo. ¿Sí? Quiero ver si es que se activan la, las imágenes. No estoy viendo que se activen las imágenes, así que. Quiero ver si es que hay un retraso en la transmisión. Vamos a ver. Ok. Perdónenme un segundo, estoy con un retraso en las imágenes y quiero confirmar nada más si es que están pasando las imágenes. Ok, me gustaría que, que me puedan informar los que están siguiendo y que me escuchan eh, si logran ver una imagen donde está Juan de Kronstadt rodeado de personas, porque a mí me aparece solamente una en donde él está eh, de pie, él solo. Quisiera saber si logran ver la siguiente imagen. Les agradecería si es que me indican. porque no veo el cambio en, en la pantalla. Ok, se ve la imagen de él en medio de muchas personas. Gracias. Muy bien, esto me hacía falta porque... Entonces ahí pueden ver cómo está efectivamente estirando la mano enseguida, porque ya la gente pues sabía que él era así, que él absolutamente todo lo regalaba. Eh, se calcula de la gente que más o menos pudo ver porque obviamente la gente que estaba cerca veía lo que él hacía que recibía algo y enseguida lo daba lograron calcular de que al menos un millón de rublos que era una gran suma en esos días llegaba a él y él enseguida daba de comer a cientos de necesitados él construyó en Kronstadt una institución llamada la casa del trabajo duro que puso una escuela talleres orfanato y él estableció un convento para monjas también en San Petersburgo, cerca de la parte llamada Karpovka de la ciudad, y fue ahí donde él fue enterrado. ¿no? Lastimosamente, eh, fruto de todo este esfuerzo que él tenía que hacer con tanta gente, él tuvo que dejar de dar clases, porque él, además de todas estas virtudes extraordinarias que ya sabemos y hemos visto, eh, verdaderamente, además de esto, este santo sacerdote eh, daba clases de tanto teología como de catecismo a la gente. Así que él tuvo que dejar incluso abandonar todo eso porque ya era tanta el trabajo como padre espiritual que verdaderamente no pudo continuar. Saludo cariñoso a Carito Portilla, a Valentina, <laughs> me da risa siempre porque eh, tienes ese nombre en, en, el, en el Facebook como Carito Portilla, que Dios te bendiga, es nuestra querida eh, diaconisa, ¿no? es la esposa del archidiácono Joanes, que, que nos ayuda en la iglesia y que es pues miembro del clero, que Dios te bendiga mi querida Valentina. Estamos hablando de San Juan de Kronstadt, este gran santo eh, ortodoxo. Y aquí vemos también otra fotografía muy linda donde él está eh, junto a un niño, también bendiciéndole y, y estando con ellos. Hubo una ocasión en donde un alumno fue sentenciado a la expulsión. Y él lo tomó bajo su cuidado y su corrección. Y aunque parecía que no, no podía tener esperanza, él lo devolvió como un miembro distinguido y útil a la sociedad. Él tenía la costumbre, San Juan de Cronstadt además, de distribuir frecuentemente libros espirituales a la gente. Y, y evidentemente eh, le gustaba mucho que la gente conozca. Nosotros tenemos aquí en Ecuador uno de los libros de él, dice Mi vida en Cristo, que es escrito por él, es el diario de él. Lastimosamente este es un diario que ha sido publicado resumido, ¿no? El verdadero diario de San Juan de Cronstadt puede ser del tamaño de unas tres Biblias, porque es muy grande toda la, toda la vida de él. Era su diario, el diario personal de él, pero lastimosamente eh, es difícil publicarlo. Hay textos de San Juan de Kronstadt y hay libros publicados en ruso, pero ustedes saben lo que es traducir todo eso al español. Es una tremenda obra. Así que tenemos una versión bastante simple, pero que ya ayuda. Si alguien tiene interés, basta con que me lo pida para eh, poder sacarle copias y hacerle llegar. Ahora aquí ya está comenzando a haber un poco de movilidad ya podemos eh, comenzar a tener un poco más de contacto. No les prometo eh, ese texto en digital porque no lo hay, pero sí sacar fotocopias y hacerles llegar a ustedes una copia, obviamente eh, pidiéndoles que eh, puedan hacer llegar el costo básico de eso, ¿no? para poder mandar a sacar las copias. Pero es importante que conozcan, que lean, que sepan sobre la vida de San Juan de Cruz. Y evidentemente él tenía esta gran capacidad de predicar eh, ampliamente, ¿no? Eh, y tal como el, en el 25 aniversario como profesor del Instituto de Kronstadt, dice eh, en, cuando lo estaban homenajeando a él, no hubo fórmulas exactas ni textos ni citas que usted haya impuesto, le decía el rector. Solo usted pedía una lección aprendida con el corazón a todas las brillantes y receptivas almas. Usted sembró la semilla de la eterna y vivificadora palabra de Dios. Lastimosamente el padre Juan tuvo que abandonar esta gloriosa y fructífera labor de la enseñanza por algo más importante, que fue guiar a las almas en todo el territorio de Rusia. Aquí vemos una imagen donde él está predicando justamente y vean la cantidad de gente y así dice que él donde iba a, se llenaba totalmente las iglesias. En la catedral de San Andrés, que era donde él celebraba, tenía capacidad para 5 mil fieles y siempre a toda hora estaba llena. A toda hora estaba llena. Y tomaba mucho tiempo distribuir la Santa Comunión. Tanto es así que él comenzaba su día desde las tres de la mañana y confesaba a la gente antes de empezar la Divina Liturgia y dice que tanta era el ansia de la gente de querer confesarse que comenzaban a confesarse incluso en voz alta incluso gritando sin tener vergüenza ni miedo de revelar incluso sus pecados con tal de recibir la absolución de este santo hombre y evidentemente aunque comenzaba la liturgia muy temprano alrededor de las seis de la mañana la liturgia no finalizaba sino a las doce del día sobre todo para aquellos de mis queridos eh, fieles ortodoxos que a veces se asustan cuando se alarga mucho la liturgia. Imagínense lo que es comenzar la liturgia a las seis y terminar a las doce. ¿no? Algunos ya me habrían ahorcado acá en, en Ecuador. ¿no? <laughs> Los testigos y acompañantes de cómo él celebraba la Divina Liturgia no podían describirla con palabras. Dicen que mientras él celebraba... Su suave expresión se conmovía, se podía ver irradiar su alma llena de gracia, habían miradas orantes profundas que él tenía y lágrimas abundantemente derramadas, movimientos espontáneos que él tenía y el fuego de su gracia sacerdotal que llenaba sus intensas exclamaciones. Estas eran las características de nuestro querido Juan de Kronstadt. Él nunca... Esto lo relata a otra persona, nunca hizo las oraciones del Cliros, que se dice es decir las oraciones propias de los sacerdotes, como una recitación aprendida, sino como una entusiasta conversación con Dios y con sus santos. Y toda la divina liturgia, gracias a las exclamaciones y oraciones que él hacía, se le iluminaban los ojos. ¿Por qué? Porque se sentía que él estaba frente al Señor Jesús y conversaba con él. Fluían de sus ojos lágrimas de compunción, pero él ni las notaba, ni se notaba que él estaba, digámoslo así, llorando por su voz, no se le quebraba, pero él mantenía esta, este amor, porque no era una, un llanto o, o una cosa sensible, sino espiritual, sino espiritual. No todos los que venían tenían fe fuerte, algunos tenían dudas, otros desconfiaban y otros incluso venían solo por curiosidad. Y muchas veces él salía de la catedral, de ahí, de Kronstadt, y se iba a San Petersburgo porque ahí mantenía el monasterio donde guiaba también a las monjas allá. Durante. La liturgia del día 15 de julio de 1890, la catedral de Krakow no podía contener a los que asistieron, no sólo en la catedral, sino en la plaza, en las calles adyacentes, todo estaba lleno de gente. Y en la catedral, el coro tuvo que entrar en el santuario porque ya todo el mundo estaba ocupando los espacios e incluso las rejas de acero se doblaron y se rompieron por la masa de gente. El 20 de julio el padre Juan celebró un moleven, que es la oración eh, para los difuntos, en la plaza de la catedral y hubo 60 mil asistentes. Y así, donde él iba a celebrar... Como en Volga Samara, en Saratov, en Kazán, en Nizhny Novgorod, en todas estas ciudades el padre tenía esta gran capacidad. Y voy a ir terminando eh, comentándoles que el padre Juan fue hasta el palacio de Livadia los últimos días del emperador Alexander III y el emperador ya agonizante cuando lo vio le dijo no me atreví a invitarte pero te agradezco por haber venido, ora por mí me siento muy mal. Esto fue el 12 de octubre de 1894. El padre Juan y el emperador se levantó él de la cama, se arrodilló y oraron juntos. Inmediatamente después mejoró eh, incluso hubo esperanza de que el emperador se iba a curar totalmente, pero... Aunque se mantuvo cinco días eh, muy claro, muy lúcido y muy bien el emperador, el 17 de octubre otra vez emperó, eh, empezó a enfermarse. Y en la última hora de su vida el emperador le dijo al padre Juan, eres un hombre santo y admirable, por eso el pueblo ruso te ama. Y el padre Juan le dijo, sí, tu pueblo me ama. Y después de darle la santa comunión y ungir al emperador, el emperador le pidió que le ponga sus manos en la cabeza porque le dijo, Cuando tú pones tus manos en mi cabeza siento gran alivio, pero cuando las quitas yo sufro mucho, no me quites tus manos. Entonces el padre Juan mantuvo sus manos en la cabeza del zar hasta que el zar entregó su alma a Dios. Habiendo alcanzado la contemplación más elevada de la oración, él logró alcanzar lo que le llamamos la impasividad. Impasividad. Ya tenía tranquilidad en su alma y nada le alteraba. Nada le alteraba. Y por eso mismo debemos ver en Él ese, esa actitud, dice, que, que vemos también en sus escritos, que era la necesidad de siempre vivir en la verdad. Siempre vivir en la verdad. Aquí está el libro que él publicó, Mi vida en Cristo, San Juan de Kronstadt. Okay. Eh, mantener la fe ardiente en Dios y la necesidad de vivir siempre en coherencia con esa fe, en una incesante lucha con las pasiones y una fe llena de devoción a la Iglesia Ortodoxa como el único medio de salvación. Termino eh, contando que él dejó una frase muy fuerte sobre lo que iba a pasar en Rusia. Él dijo, enseñen a Rusia a creer en Dios Todopoderoso, que gobierne el destino del mundo y aprendan de sus santos ancestros fe, sabiduría y coraje. El Señor nos ha confiado a los rusos, dice, el gran don de la salvación por medio de la fe ortodoxa.